A un Dios que le gusta barrer, a Dios le gusta barrer. A Dios le gusta barrer, sacar la suciedad de la casa. Sacarla. Santo es el nombre del Señor, sacarla. La Biblia dice que cuando Nehemías empezó a reconstruir a Jerusalén, sacó un montón de gente que estaba metida allá en el templo, que estaban viviendo allá. A Tobías le sacó todo su genser y echó todo eso para afuera, porque estaba ocupando el lugar de Dios y sacó todo eso. Hay que sacar la contaminación, hay que sacar la basura, la basura de nuestras vidas, de nuestros hogares, aún de tu trabajo, de tu empresa. Santo es el nombre del Señor. Ahora, los hermanos que les gusta contratar personal para sus hogares, muchachas de servicio, algunos dicen, ah, pero es que mejor trabajan las mundanas. Bueno, mete una mundana en tu casa que trabaje en tu casa. Métela, para que te llene la casa de guanajo, de demonios. Santo que no, para que te eduque a tus hijos como mundanos y no como cristianos. Santo es el nombre del Señor. Yo le recomiendo, santo es el nombre de Cristo, que meta a una cristiana en su casa. Meta a una cristiana en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. El día que busque una muchacha de servicio, busque una mujer cristiana. Una mujer cristiana que cante alabanzas en la casa, no que cante quiero más gasolina, porque te va a prender cualquier día la casa. ¿Ah? No el huacahuaca. Te va a meter el diablo al huacahuaca, te lo va a meter en la casa. Sigue metiendo al huacahuaca. Sigue metiendo a una mundana en casa. Santo es el Señor. La Biblia habla sobre hombres que tomaron negocios de impíos, de mundanos, y se lo prosperaron. ¿Cuánto más prosperará otro cristiano tu casa? Alabado sea Dios. Aleluya. Pastores, que ese cristiano no hace las cosas como yo quiero, no importa, que las haga como él le dé la gana, pero el asunto es que su presencia aquí bendice mi hogar, bendice mi casa. Sí. Yo le pregunto una cosa: ¿qué opinarían ustedes si yo contrato a una mundana para que sea la muchacha de servicio de nuestra casa? Uy, pastor, ¿cómo te mete una mundana en su casa? Ustedes son los pastores, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Aló? Bueno, por eso yo no me mantengo en la casa de ninguno, porque yo no sé si tienen empleada mundana o cristiana. Yo predico la palabra y el que le caiga el guante, que se mete una trompa. ¿Aló? Aleluya. Bendito. Dice que aunque que le caiga antes, que se lo achante. Pero yo estoy hablando en sentido, ¿qué? Mi idioma. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Los que tienen negocios tienen que tener mucho cuidado. Los que trabajan en empresas, en no sé qué, cuidado, porque el diablo puede utilizar para contaminarte. Mira, que tráeme esa botella de whisky que está allá y aquí. O tu patrón te dice, vaya y cómpreme una caja de Marlboro aquí. Le dice a la cristiana, y la cristiana como una boba, comprar la caja de Marlboro. Quita, patrón, hágame un favor y préndamelo, por favor. Ay, Dios mío. Hay cristianos que se emboban. Santo es el Señor. Reprenda al diablo, dígale, lo siento mucho. Lo siento mucho. Si tú quieres fumar, ve y compra tú tu cigarrillo. Haga, si no me sirve, entonces me interesa. Despídeme entonces. Aló. No dejes que nadie te contamine, hijito. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya.